No porque me hubiera gustado realmente, pero sí se me hace bien difícil el día de mañana. ¿Quiénes pueden? Tenemos tiempo. Daniel Flores. Daniel va a ir, dice. Jorge, vos no podés. Te voy a decir a qué vamos a ir. Porque ya habíamos dicho que queríamos hablar con ellos para ir y suspendieron esa reunión. Ok. Y la reunión ya está. Bueno, vemos dos, tres. Ok. No, pues yo voy a ir. Ahí estamos, señores. Miren lo que van representándole a ustedes. Párense, por favor. Para que los demás que no lo conocen. ¿Qué creo ahí? Ya lo conocen todos. Vale, ahí está el canal de Daniel. Somos Latinos 503. El canal de Blanquita Acción Blog. Y representando a mi mamá, a la youtuber salvadoreña. Ya me dan los pies. Vaya. Señores, ¿qué otra propuesta les podemos llevar nosotros a la casa? Difícil. Nos comprometemos a ya no seguir grabando textos. Nos comprometemos nosotros los que estamos acá a no seguir grabando más problemas. ¿Verdad? Ayudar también a los combos a sacar a la gente problemática. Claro, no vamos a dejar que las mujeres la negan. La mujer tiene que agarrar a una mujer porque nosotros tenemos un día feo por eso. Claro, el deber de nosotros. Apóyense con los agentes de seguridad. Mire, la primera seguridad de aquí en San Salvador es el CAN. Si usted por un problema que hay en la plaza llama a un policía, deja de que el policía vaya a atender una emergencia de verdad. Deja que lo atienda una emergencia de verdad. Ya me acá. En mi punto de vista, yo digo que los que vayan representando vayan y hablen por los youtubers, o sea, por los que, creadores de contenido de la plaza, no por bailarines ni por combo, porque ellos no van a meter la mano al fuego por nosotros. Así es. Así es. Pues, por eso les decía, usted parece que fue la que comentó de que andaban diciendo de que uno que otra reunión, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo fui bien franco. Yo les dije que viniéramos a reunirnos a los youtubers. Yo no mencioné bailarines. Yo no mencioné combos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque a mí el gremio en el que yo estoy es el que me interesa. Pero vuelvo y les digo, el que más importante que esté ahí es los combos. Porque si no están los combos, no grabamos ahí. No grabamos ahí. ¿En qué nos comprometemos nosotros? Mire, nosotros nos comprometemos en no grabar el contenido. Nosotros nos comprometemos en ayudar económicamente a los combos, aportando $2 diarios cada persona que está. Charlie, otra cosa. No lo diga $2 diarios porque entonces ya los suscriptores o la alcaldía municipal, ellos tienen que aportar diarios. Y hay gente, como Blanquita está diciendo, no los puede aportar. Entonces solo no, debemos. Llegamos al acuerdo que si usted viene 4 días, los 4 días sí tienen que aportar a un combo, ya el X combo que usted quiera. 2 pesitos. O sea, la otra era llegar y decirle, para que nosotros podamos aportar
esos $2 era que por lo menos a nosotros como creadores de contenido nos cobren a dólar la canción. A nosotros. Al público que viene o que está ahí, que se nos siga cobrando $2. Imagínese que el merengue $3 lo están cobrando ahí, los mismos merengues tocan, ¿cierto? Ahí nosotros somos los que tenemos que ver. La idea de nosotros es que el combo siga tocando, sigue generando ingresos. La otra era que el combo pase mejor la balanza, pase mejor la gorrita, lo que Dios ponga en su corazón, hombre, para la otra canción. Tocan otras 3 canciones chorreaditas y después de las otras 3 otra vez. Se les va a ver más el billete. Porque imagínense que, le voy a poner un ejemplo, usted viene con 50 centavos y le dicen $2, ya no pudo pagar, esas 2 coritas se las volvió a llevar. Y si viene lo que Dios pone en su corazón, las 2 coras, una voy a echar, a la otra vuelta voy a echar la otra. Siempre quedaron las 2 coras ahí. Hay que buscarle la lógica a la cosa. ¿Quién? No, claro, esas son propuestas, si ellos aceptan o no, es un rollo. Acuérdense que si no aceptan, nosotros tampoco lo pagamos. Pero eso, esas son ideas para que se van a llevar. Son a... ideas que se llevan, son propuestas que se llevan. Si no aceptan, pues ya. Y sí, claro, obviamente cuando la alcaldía se reúna con ellos, abre toda la cuestión, van a decir después que nos vengan diciendo que nosotros no quisimos colaborar. ¿Verdad? Nosotros estamos en toda la disposición de querer colaborar, claro. Pero entonces, también hay que dar nuestro brazo a torcer, pues. Porque aquí, no todos los que están generan ingresos. Levante la mano los que generan ingresos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Y habemos 28, 29. ¿Y por qué salen tantos canalitos allá? Y aquí solo vemos 29 personas. Ya han venido todos. O allá están. Allá están más de la mitad. Así es. ¿Vienen solo cuando hay combo? Que vienen solo cuando hay combo. ¿Y el que pasa? ¿Y usted qué pasa con todos los días? Aunque no hagan combo. ¿Y usted que viene aquí todos los días? Apáguelo, bueno, para que no se oiga la música, por favor. Entonces, dígale, permítame. El reverbo ahí ya dejaron de tocar y me voy a tocar combo y ven que yo no le he dado los $2. No, Blanquita, óigame. Es que usted es libre de dar los $2 donde usted quiera. Pero eso no quiere decir que todos le vamos a ir a dejar a un solo combo tampoco, pues. Es lo que vuelvo y recalco. Ey, si habemos 8 aquí, ya entraron $16 en ese combo. Otros 8 allá, otros $16. Y así, ayudarle a la mayor parte que pueda. Si solo un combo está, se la caló. Si solo 2, él dividió el dinero. Y así se dice cliente. ¿Por qué? Porque sería mentirles decirles que vamos a venir y sí, nosotros le vamos a dar $10 a cada combo, cada uno. Ya ni necesidad tuviera de venir el combo. ¿Ah? ¿Cuánto dinero no le dejáramos dando $10 todos los días? Son más de 100 pesos diarios. Ahí decían ahí, hay gente, decía 5 TV, que aquí genera más de $100 diario. Una preguntita nada más, Mini, ¿cuánto genera diario? Pues ahorita un tengo... Un cálculo, porque no es algo cabalito, ¿verdad? Pero un cálculo, porque sube y baja. Pues antes que se fueran los combos, yo estaba ganando de 20, 25, ya eso me doy cuenta que 30%. 20, 25. Pero ahorita tengo 10 días que a veces no gano nada y se me acumulan 2 días para generar unos $10 a los 2 días. ¿Y sube cuántos videos diarios? Ahorita solo 5. 5 videos. En reserva. Yo le ponía ejemplo la vez pasada, en broma.
yo solo subo un video ya. Uno y a veces nada. Cuando hay chance, ¿no? Pero un video me generó 8.000, 10.000 vistas. Un video. Y si va a subir 7, 8 videos. Y si hace la sumatoria, le generó las mismas vistas. ¿Por qué está matando, haciendo tantos videos? No, solo hay que buscar la lógica. Si usted sube uno a las 5, el otro a las 6, a las 7, a las 8. Acordémonos que el público, señores, tiene su horario también. El de las 5 puede a las 5. El de las 6 entró a trabajar el de las 5. Y así sucesivamente. Por eso es que las vistas después ya no crecen. Porque como usted ya subió bastante video seguidito, ya no le llegaron a ver el otro que dejó atrás. Por eso ya no se lo llegaron a ver. Suba solo uno y a ese uno usted le está dando 24 horas para que la gente lo vea. 24 horas. Es más, le voy a decir un ejemplo. Suba 45 minutos o una hora antes un estreno y va a ver que ahí va a tener la gente. Va a ver que ahí va, le va a decir la gente si me llegó la notificación. Pero ponemos el estreno 5 minutos ya para empezar. ¿A dónde lo comparte YouTube? Si tampoco, solo porque está esperando el suyo para subirlo y ya lo está compartiendo YouTube. No. Y es un correlativo. Hay que darle tiempo. Prueben subiendo videos. De 8 a 12 minutos le sigue YouTube. Le pide, pues, de 8 a 12 minutos. De uno o dos videos a la semana. Si usted puede más, claro, lo puede hacer. Pero si sube mucho contenido, le pasa factura. Le voy a comentar, El Salvador 4K tiene más de 1 millón o 2 millones de suscriptores, ¿vale? Y tiene por lo menos 500.000 vistas cada video. Por lo menos. A 7.000, 9.000, 10.000, para un canal de 1 millón. Ha caído bastante. ¿Por qué? Porque ellos suben hasta 10 videos diarios. 10 videos diarios. Y eso es lo que nos afecta. Subimos demasiado contenido. Suba solo uno y le va a ir mejor. ¿Cierto, Franco? ¿Por qué? Si la mini coco, les voy a poner un ejemplo. Si la mini coco y la coco, usted trae un video donde no estaba su mamá y ella igual trae un video donde no estaba usted grabando, obviamente. Ella lo subió a las 5 de la tarde. Usted lo subió a las 6 de la tarde. Ella viene a tener vistas y usted también. ¿Por qué? Porque le dio otro contenido diferente. Cuando subimos todo lo mismo, el montón de gente que ve el contenido se distribuye. Ya no tiene lo mismo. Entonces, para absorber toda la cantidad de gente, no suba lo mismo que el otro. No suba lo mismo que el otro. Algo similar, pero no lo mismo. Así es sencillo. Bueno, entonces, volviendo al tema, decían ahí también el problema, Jorge, de los que grababan y no son del parque. Los que grababan y no son del parque, señores, nosotros por ende tenemos que reconocerlo. Ven el problema, al día siguiente nosotros mismos sabemos, porque nos va a aparecer obviamente qué canal lo subió o a quién le hicieron reaccionando, ya sea así o el que lo venga a grabar allí, al que venga a hacer un reaccionando de eso, y nosotros le decimos, no, ese no estaba con nosotros. Ahí nos lavamos la mano nosotros. Ahí le decimos nosotros estamos organizados. Nosotros por lo menos nos reunimos, le tomamos importancia a las cosas. Y los que no vinieron, no les importó. Así de sencillo, no les importó. Y no es que uno, hey, yo les dije, si aquí nadie, bueno, ahí estaba Blanquita diciendo, yo creo que aquí a muchos les caigo mal. No me pregunte a mí, Blanquita. Pero hay otros nuevos que han como captado.
reclamando ahí. Ya me están reclamando porque les dije allá en el canal de Jorge que no íbamos a grabar. ¿Verdad que aquí tomamos la decisión de grabarlo? Sí, se vienen. Aquí tomamos la decisión de grabarlo. Lastimosamente, aquel no quiso venir porque no iban a dejar grabar y al final dejamos grabar. O sea, ¿qué le costaba venir? Y siempre iba a grabar. Hay que usar la lógica. Sí. Al menos a mí, no es porque sea mi gran amigo, yo le dije, vamos, es que mira, tengo 350 aventados y no lo puedo dejar aventado, esta suscriptora aquí. Eso ¿para qué? Por amor, esa es la suscriptora que te está conectado. Vaya, todos se apuntaron. Pusieron los canales que tienen y todo. Lo demás, usted apuntó. Acaba de llegar. Usted que viene con el canal de Caminante. Vicentino. Vaya, Caminante Vicentino, llama el canal de él. De ahí, saluditos a los demás, no sé cómo se llaman. María. Ana Espinosa es su canal. Vaya Espinosa. No, también. Ya le dije, aprendamos. Ey, eso lo hace Cinco. Eso lo hace Tecno Boca. Aprendamos a usar nuestro caliche para las portadas. Ey, la mayoría que nos ve son salvadoreños que están en el exterior. La gente que tiene 40, 30, 25 años de estar en el norte, ya ni se acuerda de fue. Utilice el caliche salvadoreño en su portada. Miren qué raro. Y a la gente, hey, le va a salir más de uno. Tenía tiempo de no escuchar esa palabra. Tenía tiempo. Así, señores. Yo les digo gracias de verdad porque vinieron. Porque vinieron este día, se tomaron su tiempo. De verdad, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado siendo parte pues, de algo. Quiera o no, es para bien de todos nosotros. Es para bien de todos nosotros. Los que nunca han grabado fuera, pues. Los que no salimos de ahí. Esa gente. Acuérdense bien lo que hemos dicho acá, en lo que nos comprometimos. Acuérdense bien. Perdón, me está llamando otra gente que también quería venir. ¿Eh? Vaya, vaya. Que nos mande, díganme. Vaya, vaya. Que nos mande un poquito también. Vaya, por eso le digo yo, hey, si usted le nace, si a usted le nace, ir a decir al otro, mira esto y esto, con los pájaros hablo allí. Hágalo, es libre. Pero, si usted es el que estuvo sentadito aquí, aguantando la calor, valorice su tiempo. Valorícelo. Si no, usted solo no se valoriza, nadie más lo va a valorizar. Vuelvo y recalco, yo con ninguna de las personas que están acá estoy molesto. Con ninguno. Que alguien se sienta molesto conmigo por algo que yo dije y agarró su pedacito. Es cada quien. Yo con nadie estoy molesto. Con nadie. ¿Alguna otra propuesta que se quería hacer para ir a plantársela a ella? Sí, claro, claro. Una propuesta más. O sea, también dejémonos nosotros en el que opinemos, seamos libres. No sé la mini, no sé Crisia. Allá, diviértete. No, gózate. Gózate. Algo que quieran aportar. Por eso estamos pidiendo otra.
si no vayan, le leo la que le dijo el 5. Se la leo porque a mí me la mandó. Yo algunas las veo bien y algunas no las veo bien. Yo, para mí sí, porque yo no sé cuál es. ¿Se las leo? Sí. Bye. Les voy a dar la propuesta que les digo 5 ayer en el video. A mí me la mandó. Oiga la primera, que los youtubers y los bailarines con páginas, porque aquí hay bailarines, ahí está bola. La gente tiene páginas, tiene canal de YouTube. Abel tiene canal de YouTube. ¿Y ahorita? ¿Por qué? Porque ya entran, se ponen ellos quizás como bailarines. Tengo también grabo, pues. Aporten dinero y sin una suma de dinero para los combos, o sea, apoyar a los combos, obviamente. Que los combos ya no tengan, dice, una tarifa fija para las canciones, que todo sea de forma voluntaria. Que los bailarines tengan prohibido pedir dinero a los turistas. Esa es buena. Yo lo veo mal a que la gente, hey, ahí anda. Y se ha bajado del avión y ya van a la familia. Se ve feo. La cuestión es que se da un mal aspecto, ¿verdad? Mire lo que pasó la vez pasada. Yo no sé si de verdad la señora le estaba pidiendo, yo no terminé de ver, porque por pedacitos y no se oía muy bien. A la señora que decía que estaba estacionando la niña, París, ¿va? París, padre. Imagínate que yuca, que te pide, de excursionista, se ha pegado a onda. Hay que tener cuidado. Últimamente así nos están tachando a todos. Sí, pues. Nosotros, hey, si nosotros también tenemos polivoto, si es que ellos están hablando, nosotros también podemos defenderlo. Si a usted le dice, mire, usted es el la gallina y no te la ha cuidado, ¿cómo no te va a defender? ¿Ah? ¿Por qué no tenemos que quedar callados? Espérate. Dice el otro. Que la alcaldía les pueda dar, dice, un subsidio a los combos, ya que ellos en realidad sí son atractivos turísticos. La verdad es que está buena la propuesta. Sí, está buena, pero que quieras otra cosa, porque seamos francos, toda la parte que te dicen acá, no hay gala. No hay pisto, toda la vida no hay pisto en ninguna parte. En ninguna parte, vaya a los carnavales, ahí está así. La gente nos paga, ¿cómo es que vivimos y nos pagamos los impuestos? Entonces esos impuestos no llegan a la alcaldía. Claro, y lo entiendo también y le voy a poner este punto de vista. Es que la alcaldía no ha contratado a ningún poco. Se está bien, está librada de ellos. Por eso tenemos una tarjeta, nos levantamos. ¿Sí o no? Que no permitan a las personas en la plaza, en estado de ebriedad, llegar a la plaza. O sea, tal vez a la rueda del baile. Porque a la plaza siempre anda. A mí que me incomoda un bolito que esté sentado ahí escuchando su sueño. Si los del carro permiten, porque ellos lo han dejado. Pero yo no soy seguridad, yo no soy el campo para ir a sancionar. Ese es el punto, hay veces que hay bolitos que llegan a bailar y bailan tranquilamente. O sea, no es necesario hacer el escándalo y para. Que no, ya no nos están, no vamos a tocar. En eso caemos en el error. Y si acercan el escándalo y después nos están atacando, nosotros por si no vamos a salir. ¿Cómo es posible que le pongan al chino Nelson 57-14 por echar su cigarro? Y al bolo no le pongan nada. Por fumar si lo quieren ocultar, entonces ¿para qué dejan que vendan en todo el casco urbano de San Salvador cigarro?
sea, ¿por qué todavía hay cantinas un montón? Si el bolo va a vacilar, ¿dónde le queda más cerca que la cantina? El chupadero. Ya no nos compete a nosotros. Eso no nos compete a nosotros. Nosotros no somos los tatas de esa gente para andarlos cuidando. Miren, no se ponga bolo. ¿Ah? Claro, podemos llamar al cambio, por favor. Anda bolo, saca. Dice el otro que todos los youtubers dicen que esta la sentí chistosa, que todos los youtubers tengan, dice, un tripo para poder poner su teléfono, dice, en los lados de los copos, y así no bloquean el show de los turistas. Esto sí se lo venía diciendo yo el día del día. Debe echarse a la gente quiere. Si usted tiene esos palitos, y nosotros que somos más altos, lo levantamos y queda. Se ve. Pero el detalle es que nosotros queremos grabarlo aquí. De frente. Sí, porque tiene esa casa meta allá adentro. Imagínense, estamos nosotros tres. Adelante. Y atrás de mí está esa niña tan chiquita. Yo creo que ni levantando el palito va a ver. ¿Por qué? Porque si lo levanta ya no va a ver que está grabando. Si le graban las patas o solo los que ¿ah? No, intercalado, digo yo. Ey, seamos francos, hay espacio. Imagina el topo puro sabor, hay un gran espacio para hacer una gran rueda. Si usted le da una gran rueda, la gente tiene espacio para bailar, se mueve en la pista más libremente, tranquilo, anda bailando. Y la gente puede ir rotando, porque eso se puede hablar con los bailarines que roten. Ah, pues, pero allá me quedó el cartín y la licencia. Ya va a llegar su momento, aquí va a venir a bailar de frente de usted. Si eso se puede hacer. Sí, tiene acercamiento. Tiene el Zoom el teléfono. Dice la otra. Que desde ya le den, dice, una advertencia a todos los bailarines que si causan problemas no se van a permitir. No, el problema es que esto es con la alcaldía. Nosotros lo tenemos que decir a ellos. Que por favor ellos hablen con ellos. Porque nosotros es paja. Nos van a mandar ellos, a ellos lo que dicen, y hay varios bailarines que han dicho, a mí me van a regar que cierren esto, si yo no me lucro de esto, pero no se vienen. Hay bailarines que sí han dicho. Por eso les digo, no hay que meter las manos por al fuego. No, por eso les digo yo. Yo ya les dije, yo no soy quien. Para venir, y si me dicen a mí, miren, pero que bailarín es el problemático. Pues si usted no me dice, voy a cerrar. Este perro. Yo fácilmente le pongo el dedo. A los salvadoreños, pues ponemos el dedo. Este fue yo por. Ellos me habían dicho que era un problemático y le mandaron un video aparte ahí. Para ellos, ya ver primero. Lo que podemos hacer también es que tanto el bailarín como el tutor. Así es, así es. Nosotros estamos en la obligación, señores, de que vaya, un ejemplo, viene la mini ahí, ¿cómo se llama usted? Bessy. Si viene Bessy y puso un título o un video de problema, se le fue la onda, pero ya lleva 15.000 vistas. Se le fue la onda, ya lleva 15.000 vistas el video. Lo siento mucho, veces. Dos opciones. O lo borra o lo pone por privado. Sí, lo pone en privado. Pero, óigalo bien, si vienen a reclamar a alguien porque vieron ese video, se tienen que acercar. ¿Quién fue? Por eso, si ya vieron que varias personas están tirando los problemas de la plaza, más viejo que el tufo a Pedro, porque no tienen más contenido
porque esos canales son de política, señores, y se lo voy a decir así, con todo el respeto que todos los canales merecen. Ustedes van de política, hombre. Usted, señor, que graba política, allá debería estar afuera en la asamblea, pero como no hay ningún de choque todavía, ¿y cómo va a ir a grabar de choque y solo de su partido? Están todos ahí. Si tenía que haber oposición para que hubiera problemas. Si no hay problemas en política, no hacen nada de los bailarines. Oiga, y ellos mismos lo dicen, los bolos, los desvergueros, que son los gente loca y ahí en la plaza. Pues sí, y toda esa gente loca también se está aprovechando. Ah, ahí está Anita, por el primer video que subieron. Anita, una persona malita de la cabeza, está recluida. Claro, que es bueno para ella, claro que sí. Claro que sí, es bueno para ella, porque ahí le van a dar medicamentos, tiene su comidita. Pero ¿a quién andaba molestando a ella? Anita? Cuando la llegaron a creer, ¿a quién andaba molestando? A nadie. A nadie. ¿Cuántos problemas no han tenido ahí la gente en la Plaza Libertad? Si el primero que se llevaron en la plaza, de la plaza, el problema fue Catherine Lisset. No podemos decir a Rudy y Joel porque ellos lo agarraron en otro chuchullo. El problema de ellos era muy diferente que el de la plaza. Después viene Don Hugo y Niña él. Hey. Ahí había youtuber, porque lo grabaron, en vez de separar a la gente, mejor me quedo grabando. Estamos cachicorpe, me va a pegar a mí, no. Hey, nosotros somos los que tenemos que dar, bueno, tenemos que dar la pauta, nosotros. Es descuidar el lugar donde nosotros trabajamos. Para los que nos dicen que eso no es trabajo, sí es trabajo. Deje de estarse 5 horas ahí parado. Deje de estar viendo con quién habla y qué plática le saca para que usted la vea entretenida y la pueda subir a un canal de YouTube y que aprenda a mantener a la gente bien. Porque eso aprendí. Ahí están las propuestas, yo creo que solo una podemos agarrar de aquí. La de los bailarines. Creo que esa nada más. De la que digo sí. Solo esas son. Protesta, pero. Sí, vaya. Fíjense que yo escuché a Cinco cuando dijo de eso de la. ¡Ey! Les arreglaron las zonas verdes y las arruinaron. Ahí con el perdón de todos. Pero todos, señores, somos responsables de cuidar las cosas. Todos, no solo nosotros. También la gente que llega. También la gente que llega. Pero es que, no podemos... que también solo lo arreglaron para cuando fue lo de las minas. Para lo que fue lo de las minas. No tiene nada que ver, pero él quiere darle leña. Por eso les digo yo, nosotros que pasamos, llueve, relampague, ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ey! Se viene el porrazo de agua, allá salimos corriendo. Para los portales y seguimos abajo. A la orilla estamos del portal, ahí nos está chorreando todo esto, de aquí para abajo lo llevamos mojado. Pero ahí está. ¿Ah? Y que venga alguien, óigalo bien, y se estén lucrando de contenido que usted subió, no les parece. Pero hay que ser franco. Si usted no hubiera subido ese problema, no estuviéramos en este dilema. Si usted nunca lo hubiera expuesto al público, eso nunca se hubiera visto. Así de sencillo. Como dice el dicho, lo que pasa en la ropa se queda en ropa. Así de simple. Pero es que es como, mire, es como le digo yo,
en YouTube casi, o sea, sí mira gente en YouTube, pero los miran más a ellos que son de política. Estos videos, por ejemplo el de Coche Bomba, no tenía tantas vistas o tanto interés hasta que ellos lo subieron. Vamos ahora aquí. Vaya, no vamos a ir. Vaya, señores. Es complicadito, vamos. Porque quieras o no. Nosotros ya dijimos, nosotros no vamos a ir a responder por bailarinas. Así a las cabales. A mí si me preguntan quiénes son los problemáticos, yo sí lo voy a decir. Si me preguntan quiénes son los canales que graban todas esas payuncadas o estupideces que cometen los bailadores, yo les voy a decir quiénes son. Hay que ser franco. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a pagar justos por pecadores. Así de sencillo. No vamos a ir a pagar justos por pecadores. O dígame usted, si le están acusando de un asesinato y usted no sabe nada y solo sabe que aquel tal vez fue, no va a decir, mire, yo vi que aquel iba ardiendo con un cuchillo en la mano. Si no me dice, va a ir preso. Va a querer echarse 20 años. Va que no. Uy, a un 20 años de su vida que está desperdiciando. Entonces aprendamos nosotros también a decir que lo que está malo está malo. ¿Ah? Lo que está malo está malo, hay que ser franco. Y vamos a ver, ahí sí es cierto, cuando vean la Plaza Libertad sin problema, a ver si los mismos que decían, ciérrenla, ciérrenla, vuelven a decir cierto. No, dan ganas de ir, hay que ser francos. La música a todo el mundo, la mayoría, un 98% de la población, en todo el mundo le gusta la música. Le gusta. ¿Por qué? Porque la música da vida, te motiva. Si no, no tuvieran viejitos de 80 años bailando, 77 años bailando. Hasta la mini baila ya. Ah, diviértete, ya se ha metido a bailar. Usted creo que también ya se ha metido a bailar. Entonces, también a nosotros nos inspira meternos y disfrutar un rato. Ah, si es que tiene de malo bailar, pues. Pero baile normal. Ah, pero es que mire, yo le pie para adelante y el pie para atrás puedo hacer. Dele como usted pueda. No, que esas no son bailarines, dicen. Que son bailadores. Que son bailadores. Ey, si nadie puede bailar. Solo ópera y profesional ahí. Otro nada más. De los que yo he visto, ¿no? De ahí nadie más, ni que aquí te haya, que no le quede que bajo. Así que señores, muchas gracias a todos. Espero que nos vaya bien. Que nos vaya bien mañana. Quizás como les digo, no nos van a decir si ya se va a abrir, ya van a estar tocando, obviamente, porque el parque no está cerrado. ¿Verdad? La plaza está abierta. Todos pueden entrar, pero no hay combos. Los combos son los que están prohibidos. Así que nosotros vamos porque nos dejen que toque de nuevo el combo. Ah, pero ¿y ustedes qué onda? Ya llevamos nuestras propuestas. Ya llevamos nuestra propuesta. Así que muchas gracias a todos. Regálense un aplauso porque de verdad, sin ustedes la diáspora y todos los que están haciendo reaccionando ahorita de la Plaza Libertad no lo estuvieran haciendo. Así es el sitio. Bendiciones para todos. ¿Va?